L'empresa Moy Motor complís enguany el seu 60 aniversari amb una evolució constant i creixent. Una empresa que està en les mans de la segona generació familiar que afronta reptes que el sector de l'automòbil planteja cada dia. Els actuals responsables de Moy Motor han fet i continuen fent una aposta important per la sostenibilitat, donant totes les facilitats als seus clients per a tancar una compra més que satisfactòria que cobrisca les seues necessitats. Moy Motor rep enguany el Premi Grupo Radio Gandia en la categoria d'empresa. Pues a ver, Marina, somos una empresa distribuidora de automoción y también ofrecemos el servicio de postventa, más concretamente, para que todo el mundo nos entienda, taller y recambios. Desde hace 60 años nos dedicamos a la comercialización de vehículos a motor y ahora también híbridos y eléctricos. Actualmente nuestros concesionarios están ubicados en Gandía y Endeña y nuestras marcas oficiales que representamos serían Mazda, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y M2 Ocasión, que es nuestra marca de vehículos matriculados. Somos una empresa familiar que nació hace 60 años de la mano de nuestro padre y nuestro tío, los fundadores, los cuales fueron los pioneros en la época y su filosofía de empresa era el trabajar, trabajar y me trabajar en cara. Con el paso de los años, tanto mi hermano Víctor como yo hemos continuado con estos valores, adaptándonos a la nueva realidad social y económica, potenciando el trabajo en equipo y también buscando el talento de los más jóvenes. No solo nos dedicamos a vender vehículos, en Moy Motor desempeñamos una labor de postventa muy importante, ofreciendo a nuestros clientes el servicio de taller y recambios que aportan tranquilidad y seguridad al volante. Yo me incorporé en el 2000 a la empresa Moy Motor, empezando por taller, recambios y pasando por muchísimos departamentos para ir formándome en todas las áreas. Actualmente la función que hago es de director comercial del grupo. Y lo que realmente intento conseguir siempre es el mayor rendimiento de los equipos comerciales, pero también tengo una relación directa con las marcas para lograr siempre los precios más competitivos del mercado. Mi labor realmente sería la de estudiar el mercado, conocer nuestras capacidades y formar a nuestros equipos para que sean los mejores. Yo en mi caso me dedico a desarrollar nuevos proyectos, expansión, innovación, sostenibilidad y digitalización. Básicamente a optimizar los recursos que tenemos para ser más eficientes y a buscar nuevos procesos que mejoren la experiencia del cliente y del equipo. En Moy Motor lo primero es el cliente, pero también nuestro equipo humano, porque si ellos y ellas están satisfechos y tienen las herramientas necesarias, el resultado solo puede ser excelente. Como podéis ver, el trabajo de Javier y el mío son totalmente diferentes pero complementarios. A ver, son muchos los valores que tenemos en Moy Motor. Pero yo diría que el que más nos representa es la cercanía con nuestros clientes. Queremos que nuestros clientes siempre tengan un trato y un servicio de proximidad, como realmente se merecen. Esto ha sido el punto fuerte durante nuestros 60 años de trayectoria profesional. Cuando nuestro padre estaba al frente de la empresa, siempre al pie del cañón, relacionándose con clientes, asesorándoles y también solucionando los problemas diarios, siempre le gustaba estar cerca de ellos. Hoy en día no se hace la idea de no estar todavía en el día a día, pero bueno, siempre que tiene la ocasión, viene, nos visita, saluda a todos los clientes, lleva en la sangre el servicio por el cliente. Y esto es lo que Víctor y yo hemos aprendido durante estos años. Estar al lado siempre es positivo, porque ellos son el motor de Moy y conocer y saber lo que necesitan nos ayuda siempre a ser mejores. Otro de los valores más importantes de nuestra empresa es el respeto por el medio ambiente y nuestro compromiso social, apostando siempre por el talento joven, orientando y formando a nuestra familia Moy. Sabemos que el equipo es una parte fundamental del éxito y si nuestra familia crece, Moy Motor lo seguirá haciendo. Nosotros vemos Moy Motor como un viaje constante hacia un futuro más sostenible. Las energías renovables nos han llevado a adaptarnos hacia un mundo más verde para convertir nuestro grupo en un punto de referencia sostenible y eficiente. Por ejemplo, desde hace unos años en nuestros concesionarios y talleres contamos con aireación natural, solatubes, domótica y sistemas de reciclaje de aguas y residuos. Ello nos ha hecho merecedores del sello de concesionario que otorga Faconauto. Fue un distintivo que nos hizo especial ilusión porque es el premio al trabajo en materia de sostenibilidad que hemos llevado a cabo en los últimos años. También nos hemos centrado en la digitalización, adaptando nuestros procesos empresariales a una realidad más ágil e innovadora. Actualmente contamos con numerosas herramientas que nos ayudan a optimizar nuestros recursos.
hemos implantado una capa de inteligencia artificial en nuestro departamento de atención al cliente para mejorar la experiencia de los usuarios. Otra acción muy importante que hemos llevado a cabo es eliminar totalmente el papel en todas nuestras operaciones diarias. Pues a ver, Mariana, queremos seguir siendo una empresa familiar que se caracterice por un trato cercano con todos nuestros clientes y que nuestros vehículos sean un referente tanto en la Safor como en la Marina. Este ha sido el punto diferencial y queremos que continúe siéndolo, siempre apostando por la innovación y por las nuevas tecnologías. Queremos ser el concesionario que más opciones de movilidad ofrezca, adaptándonos a las necesidades de todos nuestros clientes. Que la gente de Gandia y Denia sepa que somos un grupo de concesionarios más sostenible del territorio, porque así lo hemos sido durante muchísimos años y queremos seguir siéndolo. Dentro de nuestra proyección de futuro, queremos dar un paso adelante y asentar la nueva movilidad, es decir, ofrecer facilidades a nuestros clientes y que se sientan siempre respaldados por nosotros. Nuestra apuesta es estar presentes en aplicaciones de coches por suscripción, en plataformas de alquiler externas y ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes. Pero sobre todo, queremos apostar por democratizar la movilidad, que básicamente es que cualquier persona del territorio pueda acceder a coches ecológicos a un precio que puedan pagar. Que todos y todas nos podamos permitir tener un coche que no contamine y además sea económico. Nuestro compromiso es poner freno al cambio climático gracias a la reducción de emisiones de los vehículos y conseguir que Gandia y Denia sean un referente ecológico de movilidad sostenible. Y nuestro compañero de viaje al futuro es el compromiso social. Es el que nos anima a realizar diferentes acciones que tienen como fin crear un entorno mejor, tanto social como natural, en el que ayudamos y colaboramos con acciones solidarias, culturales y deportivas. Me hace particular ilusión la creación de la nueva fundación Next to You, que con la ayuda de importantes patronos estamos impulsando y tiene proyectos muy potentes que mejorarán la vida de muchísimas personas y ayudará a Buñoleres y su comedor social. La labor de Next to You, sus voluntarios y voluntarias, es increíble. Estoy seguro de que ayudarán muchísimo a todas las personas que lo necesiten y harán de Gandía una ciudad más solidaria y mejor.